Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Esta vez vamos a aprender cómo hacer líneas brillantes tipo neón. Ok, para empezar, vamos a crear una nueva capa. Vamos a agarrar la herramienta de pluma y vamos a empezar a hacer las curvas simples. Las curvas acá largas, más o menos así. Ok, ahora vamos a escoger un pincel más o menos de 9, está bien. Tamaño 9 y dureza 30 por, bueno, pues está bien, 30%. Ok, ahora vamos a volver a la herramienta de pluma y vamos a contornear el trazado. Vamos a escoger pincel y simula presión. Vamos a darle ok. Ok, si quieren le puede cambiar el color después o sea. Entonces, vamos a eliminar el trazado. Y vamos a darle a un estilo de capa que sea resplandor exterior. Vamos a escoger el color. Yo voy a escoger un verde bajo acá para que le dé el tipo así de iluminado. Vamos a aumentar el tamaño. Y ahí lo tenemos. Ahora simplemente se borra lo que no se quiera. Como las partes de aquí. Si no quiere que se muestre aquí. Más o menos así. Aquí tampoco. Y por eso acá para que quede así como puntiagudas. Y lo tienes. Y si quiere otro color a las líneas, pues simplemente se va aquí y le damos en superposición de colores. Y le cambiamos el color al que sea, cuenta un azul. Y vamos y le cambiamos también el resplandor. O un azulazo acá. Y lo tenemos. Y ya, si quieres hacer más líneas, pues simplemente las creas igualmente. Como ya aquí creé unas verdes. Y ahí tienes. Una forma fácil de aprender a hacer líneas de neón iluminadas. Eso ha sido todo y nos vemos a la próxima.